Amigos, bienvenidos a un episodio más de Guardianes de la Bahía. Yo soy Tommy Lee Trinidad. ¡Bienvenido! Bueno, perdón, pero el día de hoy tenemos un... Miren, nomás les voy a decir la herencia que tiene nuestro invitado, o sea, desde dónde viene. Ustedes se acuerdan nada más, se acuerdan de Lucas Lucatero, o de Calzón Sin Inspector, o del Guapo en Los Tri Amigos. Ese es el abuelo, Alfonso Arau, de... ¿Ustedes saben quién inventó el Waka Rock? O sea, Sergio Arau, el guitarrista de Botellita de Jerez. Bueno, este es el último espermatozoide que quedó de esos tres, que es Cuautli Arau. Señor Pelón, quiero que me lo... No, bueno, esto se le podría llamar pedigrí, ¿no? Sí. Cuautli. ¿Y cómo portas tú este pedigrí? ¿Lo portas con orgullo o es para ti un peso? Es un dólar. O sea, no es un peso para que se sienta el orgullo que realmente calza el venir de un linaje de ese tamaño. Es una joda, tiene ventajas y tiene muchas desventajas también. Pero sobre todo porque lo tuyo es un trabajo serio, alejado de la comedia. No. Afortunadamente la beta del humor sí está, pero sí, al rato que les platique un poco a qué me dedico, tuve serios conflictos con mi padre sobre todo. Ajá. Y cualquiera de ustedes pensaría que no, ¿no? Porque la gente cuando te imaginas que eres hijo de un rockero, piensas, no, hombre, ha de ser bien alivianado. Bien alivianado. Te presenta chavas, te trae pues droga. Sí, hombre, era bien latoso. Quiero papá. Ser contador público, papá. Haz de cuenta. Pero dije, contador público de chistes, okay. Obviamente, ¿no? Para que no fuera para tanto. No, pero ¿cuál, sí, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué hubo fricción? Porque el tema es que a mí me interesaba el desarrollo humano. Desde mucho. Y en las ondas medio esotéricas y espirituales y así, sobre todo de adolescente. Y entonces mi papá, comunista, ya sabes, la religión es el opio del pueblo, y me decía, son puras pendejadas y eso no sirve para nada. Ajá. Y no sé qué. Y yo, pues, como todo adolescente, tratando de rebelarme a su autoridad, fue curioso. O sea, era curioso porque, por ejemplo, mis amigos de la secundaria se vestían como mi papá y eran fans. Cuando llegaban papá por mí, bueno, salían todos corriendo. Y yo, no sé de dónde, me conseguí unos trajes. Creo que me los regaló un tío. Pero me conseguí unos trajes y me gustaba vestirme en la casa de traje. Mi papá lo odiaba. Decía, mi hijo, sí, mi papá ¿de decía, traje? Mi hijo es un burócrata. Y se iba por una bolsa de papel estraza y se la ponía así en la cabeza. Entre broma, pero en serio, le chocaba. Y los papás de mis amigos me adoraban. Siempre decían, sean como ese chavo, ese claro, bien portado. Trajecitos, serio. Claro. Oye, Cautli, entonces, además, es una bronca rebelarte al rebelde, ¿no? Claro, pero Cautli, además, tanto tu jefe como tu abuelo viven en Los Ángeles. Allá están. Con toda esta onda comunista que tienen los están es medio extraño. Pero tú, ¿por qué decidiste tener como tu residencia en este paraíso llamado Guadalajara, Jalisco? Ahorita platicábamos que ya 18 años yo creo que tengo acá. La verdad, que digo una historia hermosa o digo que fue accidental, ¿no? Llegué por un proyecto. La neta. Llegué por un proyecto de trabajo. Venía de un momento muy difícil. Había salido con una chava que después salió con una persona que tenía no sé qué contactos con el narco o algo por el estilo. Y el chiste es que de pronto mi vida fue amenazada y coincidió que me hicieron una oferta padre de trabajo acá en Guadalajara. Y yo dije, me voy. Porque no sé qué tan en serio o no tan en serio sea el asunto, pero la vida me dio una opción, ¿no? Me voy a una ciudad donde no haya narco. Donde, por supuesto, la paz reine. Donde la seguridad impere. No, donde esa persona en particular no me pueda localizar, ¿no? Entonces, bueno, llegué no sabiendo si iba a ser permanente la mudanza, pero ya 18 años y me casé con una chica de acá y tengo hijos guadalajarenses y todo. Y padrísimo. Sí, por supuesto, ya todo. Oye, Cautli, me da muchísimo gusto. Quiero seguir platicando contigo de un proyecto que está muy bonito. Vamos a ir a un corte ahorita. Venga. Y regresamos para que me cuentes también cosas de este proyecto, pero de tu abuelo también. Y es donde se unieron las familias. Ya eso. De la distancia llegamos a la eso. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Dos degustadores profesionales, dos necios de la comida, van a presentar cada uno su propuesta. El día de hoy estamos visitando Pepe el Torito, la apuesta del señor Loro García Guerra, brother. Efectivamente, en el corazón de Santa Tere, una cuadra y media antes del mercado. Si me gusta, traje ya un maletín para llenarlo de birria. Llevarle a mi familia, que no va a comer el día de hoy. Es el maletín de mi regalo. ¿Cuál? Birria, que no llene nada, que me dé un regalo, que le va a encantar. Ya hicimos el pedido y estamos esperando que llegue con una tostadita con frijol chinito y la salsa que se usa para la birria, que normalmente es de chile yagualica, vinagre, ya siempre blanco, y algunas especies que van variando según cada quien. El Loro ya descifró la de este lugar. Está facilísima la receta. Es la receta secreta del dueño. Ahí está. Así de simple. Oye, te batearon, ¿verdad? Me batearon. O sea, ¿tú preguntaste? Me batearon como tú me bateaste con el machito. ¿No te gusta el machito? Pero, ¿cómo la pediste? Yo la pedí surtida. Okay. Surtida completa con su buena dotación de peinecillo, no es albur. Peinecillo de chivo, nada de res, porque aquí hay alguien que pidió birria vegetariana. Cabrón. Bueno, es que tenemos turistas de extranjera que no. Qué barrio. El camichín llegó y pidió birria vegetariana, macrobiótica. Y sin grasa, ni siquiera vegetal. El maridaje perfecto de la birria, tepache. Ya no hay casero, pero bueno, no. De entrada se ve bien, amigos. El surtido es adecuado. Aquí está su costillar con el peinecillo. Todo muy bien. El caldito. Muy bien. Ándelica. Casi le llega al mío. ¿Casi le llega? Pues yo no he probado el que tú ahí dices. Está, no, por eso. Mira. Por eso ahorita puedo mira presumir. Qué bonito, mira. Ahí viene se le aplica una dosis generosa de eso cebolla. Su limoncito. Yo no le pongo cilantro, ¿tú sí? Yo sí, a mí me gusta el cilantro. Mira, vean esto. Es que yo soy un purista. Y para los pollones como mi amigo, aquí va, este es el machito. Belleza total. Tripa rellena de vísceras y vegetales. Eso, buenazo. Eso es para gente que no alcanzó a terminar la secundaria. Gente con secundaria trunca, aquí tenemos buen machito. Y provechito. Provechito. Ups. Taco de machito. Vean qué belleza. No hagas eso, Loro. No hagas eso. Y esta salsita que preparan aquí de tomatillo, buenísima. A ver. Ahí está Paco. ¿Qué tal? Yo no quiero probar. Yo estoy bien. Es importante en la liturgia de la birria pedir el refil. Es decir, te encargas consomé y lo vuelves a llenar. Sí, dale, sin miedo. ¿Todo? No, ahí. A ver, pero ¿qué tal este consomé? Ese es importante. Aceptable. No, muy bien. Aceptable porque tiene miedo. Acabamos de poner la vara alta para el segundo capítulo. Papá, mi birriero es pero te veo contento. Paquito, sí, no, muy bien. Los caldos como este están hechos en una cocción lenta. Debe de haber hueso. El hueso suelta el colágeno y eso lo hace espeso y le da una sensación gomosa en la boca. Se te pegan los labios. Claro, un caldo bien hecho tienen que pegarse los labios. No, ya, sí, claro. Claro. De hecho, ¿sabes cómo probé la birria yo? En la Catlán de Juárez, en un corral de chivas. Abuelo, yo venía en camión de redilas de mi abuelo. De aquí todos se bajan. Te llevaron. Todos los nietos, todos a la birria. ¿De veras? Y vamos. Y me dicen, yo quiero, platos para cada uno de lo que hay y vámonos. Bueno, y salud. Provecho más bien. Muy bien, pasó la prueba, pero creo que falta todavía el momento decisivo en el cual lo lleve yo y sus pantaletas caigan al piso y diga, he encontrado la luz. Mira, vean los platos, los dos vacíos. No, pero mira, nada más que huesito, ¿no? Más que hueso huesito, no se me da. Qué maravilla, de los huesos partidos por mitad, por eso el caldo está bueno. Señores, ya invité yo, ahora invita a él la próxima.
birria contra birria. A ver, esto no se acaba hasta que esto no se acaba hasta que nos chinguemos, perdón. Eso. Y faltan de las que faltan, bro. Hasta que nos echemos los dos platos. Reportando para La Chora TV. Oye, pero a ver, Cuautli, o sea, nosotros siempre hemos jugado con la idea aquí de ser un programa de ¿cómo se llama? De autoayuda. Ok. Y que tiene mucho que ver con lo que finalmente tú sí estás haciendo, que es el campo del desarrollo humano. O sea, ¿cómo lo describirías? O sea, ¿de qué se trata este campo? Es desconocido todavía, ¿no? El tema del desarrollo humano, pues sí colinda con mucha charlatanería y con muchas idioteces, y sí, y entonces tenía un poco de razón mi papá, y más con un adolescente que no tenía yo como un criterio, ¿no? Para elegir una información o la otra, ¿no? Me acuerdo que como a los 14, 15 años me encontré un libro que se llamaba Yo he estado en Marte, y era un cuate que aseguraba, y bueno, yo lo tomé así de, yo salí en las noches, venga, vengan por mí, ya quiero ir, ¿no? Pero una puta. Entonces, sí, that's interesante. ¿Vive dónde? He ya estuvo ahora en Marte. Ahora en Marte es el problema, ya no tiene dirección. Él ya está en Marte. He ya estuvo ahí. Oye, bueno, pero Cuautli, eso realmente es muy interesante para un programa extra, porque ahorita en este primero quiero que me platiques. Sí, no, bueno, sí. Ahora sí que fast forward. Órale. El tema fue, de pronto, pues sí tomar en serio mi lo que yo sentía que era mi llamado, sí tener en contra a mi papá, no a mi abuelo. Mi abuelo resultó que era súper afín a todas las ideas como del desarrollo interior y la mentalización y cosas así. Y después de haber estudiado artes plásticas, que es lo que me daba por fin el voto de santidad en la familia Arau, ya me dediqué a puros temas de desarrollo humano. Entonces, psicología, coaching, tengo un doctorado en alta dirección y cosas que no tenían nada que ver con las artes. Un día, dando un curso sobre administración del tiempo profunda me refiero no nada más de que cómo priorizar lo urgente y lo importante, sino meterte al tema de para qué es tu vida, cuál es tu visión, para qué crees que existes y etcétera. Me preguntaron que cuál era la tecnología más fregona para organizar tu vida. Y no sé por qué en ese momento me nació decir un PC. Entonces la gente, ¿un PC? ¿Cómo que un PC? ¿No? Entonces yo dije, miren, hay las aplicaciones en el celular, hay software, hay agendas carísimas así con metodologías, pero lo más fregón que existe es un PC, o sea, un pinche cuaderno. O sea, tener una agenda. Un pinche, pero agenda. Mira, agenda indica que ya tiene cuadriculado y que ya dice día uno y todo, y en cambio un cuaderno, pues te da la libertad de organizar tu vida como se te pegue la gana. Entonces, todo surgió como un chiste. A la gente le dobló de la risa el rollo del PC, y la siguiente semana, cuando continuaba mi curso, todo el mundo llegó con un cuaderno X, ¿no? O sea, que tenía unos más finos, otros menos, pero todo el mundo, ya traigo mi PC, maestro, ya traigo mi... Y así empezó. Cuando vi que el chiste continuaba y se perpetuaba, de pronto dije, oye, pues yo tengo que maquilar los PCs, porque aquí la gente está descubriendo algo interesante, que es que ya nos habíamos fatigado de lo digital. O sea, lo digital es maravilloso, ¿no? Yo me imagino que ustedes cuando dibujan, pues ahí estás con la tableta ahí, y todo. Ahí vivimos. Pero hay un elemento, no quiero decir mejor, pero sí diferente, de poder estar en un cafecito y agarrar una hoja y empezar a garabatear. Sí. Ese mismo fenómeno sucede en las decisiones importantes de la vida. Cuando tú escribes en la computadora o en el celular, escribes tan rápido que no te das cuenta de nada de lo que estás haciendo. Es como... hay un libro que se llama Pensar Lento y Pensar Rápido. Cuando piensas rápido es porque estás buscando atajos. Pero si lo que quieres es decidir si te vas a casar con alguien, o si vas a vivir en una ciudad, o si le entras un proyecto, o de qué se trata tu vida, no, pues hay que hacerlo lento. Oye, Pelón, cuando te ibas a casar, a dar el sí, ya, ante el juez, ¿sacaste el cuaderno? No tenía las famosas libretas del maestro. Había. O sea, desgraciadamente. La ventaja tecnológica no estaba. Pero Cuautli, aquí tenemos varios ejemplos. Digo, estoy poniendo el mío, que es este azul. Es muy bueno, es muy logrado. Muy logrado. Es el mejor, el que ya se acabó, todavía se vendió. De hecho, ya se acabó. Pero, ¿este de quién es? Okay. Ese es de María Neri, una artista de aquí de Jalisco. Está padrísimo. Me encanta. Sí, es una acuarela. Es el primero que hacemos como con textura de acuarela. Ajá. Acá tenemos uno de Julián Bambores. Es un chavo centennial, buenísimo, bueno, dibujante. Este es, ¿no?, de más tu digital. Jefe. De mi papá fue la primera idea, ¿no? El boceto de cómo iban a ser los pinches cuadernos surgió de este diseño, que es el amarillo y el verde.
Y este, que tenemos por acá, el morado. No, ya es... se confundieron todas las tomas, cabrón. Ya a, nos... ver, a ver, vamos al morado. Ya no, mira, sabemos cuál es cuál. Fíjate, Cuau, este. Ese es el aniversario de un personaje de radio mexicano padrísimo que se llama El Muñecón. Y entonces él, como diseñador, hizo la portada y todo. Y estamos celebrando 25 años de que existe el programa. Claro. A ver, Gis. Ahora los de mi jefe. A ver, el que está trae Cuau. Versión amarilla, que es el que traigo yo. Y que en un momento aparecerá en su pantalla. Ah, y versión verde, que es el que ya quedó por allá. Que son simplemente de los personajes que hacen papá para tatuajes, ¿no? Son los que normalmente mete en sus pinturas como tatuajes. Ahora, esto ya fue una sofisticación. Fue el rollo de decir, no nada más quiero maquilar unos cuadernos, quisiera que cada cuaderno tenga como una voz. Es un artista, es una propuesta de algo. Por ejemplo, el otro que tienes tú, Gis, se llama el pinche cuaderno Zen, ¿no? El blanco, pelón. Oye, no, pero es que, perdón, lo que estoy viendo es que el sistema ahí como para hacer la anotación es con este punteado que se me hace súper agradable. ¿Cómo se le llama a esta especie de cuadriculado con punto? ¿Cómo se llama eso? Punteado. Pero lo interesante es que no es ni renglones, ni blanco, claro, ni cuadritos. Ni cuadrícula. Porque si tú tratas de escribir en un cuaderno en blanco, te sale chueco siempre. Si tú agarras uno de rayitas y dibujas, es horrendo porque las rayitas te están como jorobando el dibujo. Entonces, punteado es como perfecto, ¿no? Perfecto. Porque tienes una referencia espacial, pero no te estorba y puedes hacer este rollo como de mapa mental, ¿no? Algunas cosas son imágenes, otras cosas son textos. También un dato curioso, están numeradas las páginas y un cuaderno nunca tiene las páginas numeradas. Entonces, ¿para qué? Porque... al final, cuando ya se acaba un cuaderno, en las primeras páginas tiene un espacio para hacer un índice. Entonces tú podrías decir caricaturas de tal personaje, de tal página a tal página. Receta del pastel de plátano con no sé qué, de tal página a tal página. Memorias de carta de no se culpe a nadie en tal página, ¿no? Entonces eso es un concepto muy raro. Un cuaderno que pretendes al final indexar. Y que le podrías poner aquí en el lomo la fecha en la que se usó o cuál fue el uso. Claro. Y entonces ya el cuaderno adquiere un uso mucho más de cada quien. Claro. Oye, Cuau, se rumora que tu prototipo era un cuaderno polito con manchas de mostaza. Y de ahí surgió toda la idea. Y dijiste algo, estoy llegando a algún lado. Mira, los cuadernos europeos son los más bonitos. Sí. Pero salen carísimos en México. Ajá. Entonces yo digo que estos son cuadernos con calidad europea, porque la verdad es que sí me fijé cómo los hacían ellos, cómo los punteaban, qué grosor de la hoja, el tipo de formato, con precio mexicano. O sea, la cosa es que no fuera tan elevado. Un cuaderno europeo puede costar 600 o 1,000 pesos. O sea, estás hablando. Y es un cuaderno igualito a este. Sí. Entonces, 600 y 1,000 baros. Y estos cuadernos cuestan 250 pesos. Pero además mucho más accesible. Información nutricional, porque además tiene calorías cero, calorías de grasa cero. ¿De veras? Sí, tiene todo ahí, tiene la... aquí está, ¿ven? Mira, hoy en día tienes que informar. Entonces, aquí abajo dice, no contiene gluten, lactosa, azúcar, glutamato monosódico, caseína, ni derivados o concentrados de ninguna cosa que no te guste o te haga daño, porque nada más es un pinche cuaderno y ya. Nada de nitratos, nitritos, nada. Exacto. Oye, esto es como una especie de idea conceptual que es muy, muy, muy de tu jefe, que obviamente... Exacto. Tu papá, cuando nosotros empezamos en el 1+1, Sergio Arau hacía el Capitán Pelotas, que era sensacional tira esotérica, rara, pacheca. Y la metafísica. Y la metafísica. Y esa es la parte donde eventualmente nos reconciliamos, ¿no? Hablando de lo que platicábamos hace rato, de verdad a mi papá no le gustaba que yo me dedicara... Oye, no me dedicaba ni siquiera en ese entonces, me interesaban los temas de desarrollo humano y me parecían puras idioteces. Papá, quiero ser chamán. Pues él lo leía así. Sí, exacto. Oye, Cotri, a mí me encantaría invitarte a un segundo programa para hablar de esta parte de tu chamba real. Nos vamos a... un bloque más. Es que, como dijiste, hay que despedir. Me dijeron... Y ahí lo del bloque. Tenemos en la reconciliación vamos, por vamos un juego a seguir de ahorita palabras. En un bloque más. Discúlpame porque me confundo. Vamos a un bloque y regresamos. ¿A
aquí está, por ejemplo, ustedes dicen, les hace falta una PC, pero no es una computadora, es un pinche cuaderno. Estos cuadernos, que además hay de muchos estilos, de eso estamos hablando con Cuautli Arau. Y señor Navarrete, ¿tú no crees que la herencia que tiene este personaje el día de hoy, pues es una herencia de sangre que obviamente tiene un peso muy grande, ¿no? Y que se dedicó a una cosa que podría haber dicho, pues yo también voy a ser rockero o yo voy a hacer cine. Y dijo, voy a dedicarme a hacer otra cosa de mi abuelo y de mi jefe. Eso está sensacional. Yo digo, ¿qué vio? ¿Qué experiencias tan duras experimentó Cuautli Arau? Que dijo, no. Exacto, que le dieron de comer de chiquito. No, fíjate que pensando en eso, digo, ¿cómo ves tú? Ambos, aunque hayan sido artistas, rockeros, finalmente es gente muy productiva. Sí. ¿Tú crees que de alguna manera ellos tienen un método de trabajo, una manera de organizar ideas que igual nos remite a esto? Porque finalmente es un organizador de ideas. No solo eso. O sea, ya si los veo como patrón, digo, mi abuelo, mi papá tienen un rollo de humor, ¿no? Los dos, muy importante. Un rollo de cultura, normalmente algo con México, de alguna manera están impulsando, sí, destacando, sí, o señalando. Un rollo de... como del juego de palabra que te hace, no solo tiene humor, sino que te hace reconocer o valorar algo que no habías visto. Entonces, cuando fue surgiendo este concepto de los pinches cuadernos, desde el pinche ya tiene que ver como con algo que es muy mexicano, porque no es una palabra que en todos lados sea la misma grosería o signifique la misma cosa, ¿no? Luego, el tema, además de haber buscado a mi papá como el primer piloto, ¿no? Porque le dije, oye, quiero hacer esto, me haría, sí, claro, ¿no? Y me pasó las de estas. Es cuando me doy cuenta que él... percibe que es la expresión adecuada de lo que hemos ido haciendo uno tras otro. Si no le pido a mi abuelo una portada es porque no es dibujante, pero realmente él también cabría muy, claro, bien en una cosa así. Y luego ese ingenio de encontrarte lo que es como la antítesis natural de algo, ¿no? Cuando buscábamos cómo hacer para que el cuaderno, si se te pierde, regrese a tus manos. Entonces, bueno, pues qué tal un chip, ¿no? O sea, ahora ya les pones un chip inmerso, claro, y todo, y el GPS y todo. Y llegamos a la conclusión de que esta frase era la que podía hacer que regresara. Tiene una parte donde pones tu nombre, tu teléfono, tu email, y dice abajo, si este cuaderno se perdiera como suele suceder, le pido al que lo encuentre que lo sepa devolver. Mas si es de larga uña y poco entendimiento, le suplico que se acuerde del séptimo mandamiento. Y pues según estudios científicos de la NASA, esta frase es más poderosa que el chip que le pensábamos poner y nos abarató un poco la producción, ¿no? Me encanta el colofón, además, que dice... Dios premia a los que encuentran y devuelven regresando a sus vidas aquello que tanto quieren. Sí. Ay, y luego, pues, ahorita dejaste sueltos estos para que promocionemos, pero yo ya rayé encima de uno, o sea, ya no sé si me corresponde o a cuánto lo estás dando, hay descuento, amigo, ¿qué? ¿Por qué tan caro? A ver, o sea, qué pacho. Hagamos un estudio de mercado. ¿Qué te pareció la calidad del papel, la blancura del color? No, por favor, por favor. Okay. A eso voy. Es que yo vivo en el mundo de las libretas y los cuadernos. O sea, me la paso yo queriendo tener, exacto, las libretas adecuadas para ir apuntando cosas. Entonces, no sé si luego podríamos hacer una ya episodio especial, ya quizá ya nada más de gramajes de papel. Ándale. O sea, ya clavarnos en la textura, ¿no? O sea, y que salgan catadores que nada más se dediquen a estar tocando papeles. Pero no es broma, ¿eh? O sea, es un tema que te haces adicto, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Porque eso es un tema. Los hueles, sí. Te fijas que no es lo mismo si es como color arenita, así es blanco marfil. Claro. Blanco hueso, que blanco le dicen. Blanco hueso. Sí. Oye, Cuautli, nos vamos a despedir, pero quiero decirte que además en el siguiente programa, porque te estamos invitando, venga, a otro programa que nos hables de lo que realmente te dedicas, porque esto es como un hobby. Este es un proyecto, sí, padre. Pero paralelo. La herencia tuya no nomás se queda en los Arau, sino también en los Corona. Sí. Entonces, Sergio Corona y Alfonso Arau eran pareja de baile que tocaban. Ah. Entonces, en el siguiente programa, quédense con nosotros porque nos van a hablar de esas herencias. Nos va a hablar Cuautli de esas herencias de Sergio Corona, Alfonso Arau y ahora Sergio Arau. Exacto. Nos vemos, sí, próximamente en la el siguiente programa, chica, invitado. Sigo sin saber cuánto debo.